¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Sora Herrera, comenzando esta temporada 2016 con toda la actualidad de lo que sucede cada domingo en nuestra provincia, en el motociclismo, en el karting y también en el automovilismo y obviamente al igual que todos los pilotos nuestros que nos representan muy bien a nivel nacional. Pero comenzamos hoy aquí en Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Agradecemos a Mauro Flores y a todo el equipo de La Tagalá Contenido que han apoyado nuestro proyecto y hoy estamos aquí comentándote todo lo que sucede en el deporte motor de nuestra provincia. Mi nombre es Martín Argañarás, un gusto, un placer de estar con ustedes. Arrancamos de esta manera. Como veían allí el clip de Sora Herrera, agradecemos también a Omar González, que es el hombre encargado de diseñar este nuevo formato de Sora Herrera 2016 que ustedes van a poder apreciar durante toda la temporada. Señores, motociclismo argentino corrió aquí en el Santiago Llano Guarnieri, la presentación de los chaqueños. Aquí están ellos, aquellos que ganaron y obviamente a los que se subieron al podio. Compartimos con los ganadores de aquel fin de semana del motociclismo de velocidad en nuestra provincia. En tu casa, con el público a tu favor, bueno, felicitaciones. Sí, la verdad que sí, muy contento. Hice una carrera pensando en primeras vueltas, después cuando vi que hice una diferencia, mantuve tranquilo e intentamos estar así hasta el final. Y bueno, la verdad que venías calculando porque ahí primero te costó llegar a la punta, ¿no? Sí, la verdad que sí, me lo venía pensando que se caliente todo, que esté bien. Una vez que todo bien, ahí empecé a acelerar y pude atracar mi diferencia y mi ritmo, que era el mejor. Bueno, ¿de qué condimento tiene este gran triunfo para vos? La verdad que sí, muy contento. La verdad que tenía mucha presión por ser de local, pero contento y seguir en la punta del campeonato, eso es lo más lindo. Bueno, felicitaciones, a festejar con toda la gente. Dale, gracias. Bueno, felicitaciones, bueno. Méndola, gran carrera, con el brazo prácticamente totalmente destruido, ¿pudiste ganar? Sí, la verdad que sí, muy contento, hicimos mucho sacrificio, así que pudimos filtrar el brazo y corrimos quebrado, así que gracias a Dios nos salió todo bien. ¿Te preocupó en algún momento la lesión durante el fin de semana? ¿Pensaste que no ibas a poder correr la final? Sí, la verdad que sí, es una lesión muy complicada, en el radio se me quebró, así que bueno, con el apoyo de toda la gente del Chaco pude salir adelante y terminar la victoria. ¿Cómo fue la carrera, Maxi? Sí, la verdad que fue muy pensativa, creí que no lo iba a terminar, pero me concentré muy bien, así que pude terminar la carrera. Bueno, la verdad que fue una linda pelea con tus colegas allí, pudiste ganar aquí en tu provincia. Sí, la verdad que sí, con los chicos Salón, así que veníamos juntos. Vine tirando con él, así que muy contento. Seguir adelante, ya empezando en Posada, que es la cuarta fecha, así que tranquilo. Bueno, Ramiro, no se pudo dar un triunfo aquí en Chaco, pero lindo podio. Sí, realmente dimos el sorpaso, íbamos para adelante y reventó la manguera del freno. Nos quedamos sin freno y no pudimos hacer más nada en la última vuelta. Veniste estudiándolo, lo estudiaste, pero bueno, pudiste pasarlo allí, como bien lo decía, ¿no? Sí, vinimos trabajando toda la carrera y bueno, cuando di el sorpaso me quise ir, me quedé sin freno y bueno, de carrera son así que bueno, vamos primero en el campeonato con más diferencias, así que bueno, a seguir trabajando, el campeonato es largo. Eso es importante y Posada también seguramente a querer ganar allí para seguir puntero. Sí, Posada tenemos mucho trabajo también porque bueno, Adrián Silveira es el local ahí, así que bueno, a seguir trabajando que el campeonato es largo y al final el final del campeonato queremos traer el triunfo del campeonato al Chaco. ¿Y
quieres decir a toda esta gente que te vino a ver aquí a Resistencia? La verdad no tengo palabras para agradecerle a todos, es una emoción muy grande para mí porque correr en mi casa y que venga tanta gente es muy feliz. Bien. Felicitaciones, a festejar este podio y éxito en lo que viene. Muchas gracias. Y allí estaban los ganadores del motociclismo argentino que corrieron aquí en nuestra provincia. Hablamos de Maximiliano Méndola, también de Andrés Gandola y de Ramiro Gandola. El último que te mencioné se subió al podio, que lamentablemente no pudo llevar el triunfo ante su gente o para toda su gente. Continuamos con motociclismo, pero en este caso motociclismo local. Se corrió en el Villa Barberán. Aquí está la cuarta fecha del campeonato cerrado de motociclismo. Chaqué. Son de acá, parece. Agradecimiento seguramente tenés a la familia que te apoya. ¿A quién? Principalmente a Beto Encina, a la familia y a todos los que vinieron. Me llevé el triunfo, una carrera bastante linda, una serie ganada y una final también, y con bastante diferencia. ¿Cómo fue el contraste en la pista? La pista estaba hermosa, una pista muy linda, nada más que estaba muy vidrioso y ya se movía mucho la moto. Me imagino que habrán hecho algún retoque en la moto para la final. Sí, no, estaba la moto, se desarmó completamente y la volvimos a armar para la final y se mejoró y le pudimos dejar lo mejor posible. ¿Este triunfo para quién lo dedicas? Para mi mecánico, Mauro Córdoba, Pico Maidana y todos los pibes que me ayudan siempre. Chifli Margarejo, mi papá, mi mamá y todo. Gracias por estar aquí. Dale, dale, gracias. ¿Tuvo un peleado de la serie? Después de la final me jodí bastante y pude llegar al primer puesto. Vemos que el circuito está muy prolijo, totalmente diferente a otro. Estuvo, ¿no? Muy lindo hoy, estuvo muy engomado, estaba lindo el circuito, así que estuvo manejable. Bueno, ¿y para quién es este gran triunfo que tuviste? Para mi hermano. ¿Nombre de apellido? Luisa de Iván. Bueno, ¿y para quién más? Y para mi hijo. Bueno, felicitaciones y a festejar tu podio. Sí, gracias. Yo soy Carlos David y le quiero agradecer a toda mi familia, al equipo mecánico y a todos los que siempre me acompañan. Bueno, felicitaciones por este podio. Bueno, ¿para quién obviamente lo dedicas? Y gracias y lo dedico para mi abuela, el podio. Es un segundo lugar, pero importante, ¿no? Es importante. Muchas gracias, sí. Contento, pues. Muy contento con el campeonato. Así que vamos a meter para adelante nomás ahora esta carrera. Gracias al mecánico. Gracias a él, estamos avanzando más. Sí, nosotros somos la suerte. Tipo oficial. Sí. Dale, gracias. Vale, muchas gracias. Y allí estaban los principales protagonistas. Hablábamos del motociclismo chaqueño que corrió en el circuito de La Chamo. Esto fue la cuarta fecha. Señores, somos Sobre Ruedas. Estamos todos los domingos a partir de las 22:30. Para más información pueden ingresar en nuestras diferentes redes sociales, Facebook y Twitter. Allí nos buscan Sobre Ruedas Web. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. Quédate allí. Ya volvemos con más actualidad del deporte motor.
Suspensión Crespo, alineado, balanceado, tren delantero, suspensiones modificadas. Suspensión Crespo, Juan B. Justo 648, en resistencia 0362 4432 455. Suspensión Crespo. Natagala Contenidos. Continuamos, seguimos aquí por Somos Resistencia, canal 2 de Cablevisión. Todos los domingos vamos a estar con toda la actualidad deportiva del deporte motor. Después del equipo de fútbol de la liga, continuamos nosotros con todo lo que tiene que ver en materia deportiva, pero en este caso en el deporte motor de nuestra provincia. Ahora sí, vamos a mostrarte en lo que sucedió en la fecha de APAC. Aquí están los protagonistas de las series de la categoría chaqueña. Bueno, estamos con Joaquín Kiel, quien es el debutante de la categoría 128. Bienvenido a Sobre Ruedas. Bueno, sí, bueno, un saludo a todos. La verdad que sí, hoy primera carrera del año y bueno, con las expectativas a full. Bueno, Joaquín, contale un poquito a la gente de dónde venís, qué venís haciendo en el automovilismo. Sí, mirá, comencé a los 10 años en karting. Y bueno, paso a paso, como todos dicen, y la verdad que tuvimos unos años excelentes en el karting que nos permitieron hoy estar en el auto. La verdad, la adaptación no me costó mucho, ya que el karting yo digo que es la mejor escuela. Y bueno, ahora estoy corriendo en Rotax también junto con el campeonato del auto. Y me va muy bien, estamos segundo en el campeonato y con chances de ganarlo. Luis Colo Firman, como siempre, un amigo de la casa, bienvenido a Sobre Ruedas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Martín Chor? ¿Todo bien? La verdad que sí, soy amigo de la casa de Martín de ese tiempo, así que empezamos. Bueno, él ya estaba entre que yo, es un poquito más viejo, pero bueno, está hace mucho, así que la pelea y estamos acá en el automovilismo ahora. Antes era ayudante de periodista y ahora, bueno, vemos cuándo voy a ser piloto, te aviso. La verdad que bien porque la carrera pasada tuve problemas con la cremallera de dirección, un problema de embrague y ahora hicimos todo nuevo, pero. Tengo problemas con el arranque ahora, y ahora encuentro una goma de las nuevas que compré pinchada, así que bueno, la suerte un poco no nos está acompañando, pero trataremos de, por lo menos de llegar ahí peleando, mezclándonos un poquito y aprender. La premisa es aprender hasta que podamos poder exigir un poco más. Marcelo Eli, entonces, el primer puesto de esta segunda serie, 128, muy parejo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo linda la serie, peleada. Álvaro ahí se me tiró en dos frenajes en la curva de la tribuna, pero pude cubrirle bien, así que seguimos como largamos. La diferencia la hacía justamente en la recta, ¿no? Sí, acelera un poquito más abajo, sale un poquito mejor mi auto, así que, bueno, pero tampoco arriesgaba mucho en la frenada, que no iba muy al límite porque sabía que tenía una pequeña diferencia acelerando, así que trataba de no arriesgar más. No se toca más nada, ¿no? Y no, hay que revisar nomás todo y que esté todo apretado y salimos a la final. La verdad que con un poco de bronca porque el auto tiene una falla que no me permite ser competitivo. Bueno, ¿cuál es la falla, contale? Es una falla de carburación, parece que se queda sin nafta cuando en las curvas a la izquierda el auto inca. En las curvas a la derecha, perdón, el auto inca a la izquierda y ahí se queda sin nafta. Bueno, ¿van a tratar de corregir para poder llegar los primeros? Sí, ojalá que sí, vamos a ver si podemos solucionar el problema para estar un poco más adelante. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Ezequiel Zacarías, piloto del 128, terminó esta segunda serie, ¿cómo saliste? Último. Y bueno, aprendiendo de a poco esto en mi segunda carrera y con poca experiencia y todo eso, con pocas pruebas, estamos mejorando. Hoy hice 1.31, ahora en la clasificación 1.26. Bueno, y de a poco vamos aprendiendo. Ayer estaba la pista muy húmeda, no se podía girar rápido. Así que aprendiendo de los maestros que están corriendo acá. Así que es bastante parejo, es decir, último, pero prácticamente entraron toda la grilla. Sí. Bastante parejo entre todos, pero... los que están acá corrieron hace mucho tiempo, ya tienen años y años acá en el Yaco y bueno, yo con 16 años a poco estoy siguiendo esto. Ezequiel, por último, ¿se viene a la final? Bueno, ¿a quién tenemos que agradecer? A mi viejo más que nada, que él que hace todo lo posible para que esté acá, a mi equipo, a mis amigos, a mi gente de Colonia Benítez y a los oficiantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Y allí estaban los principales protagonistas de las series y también aquellos que estuvieron presentes en aquella oportunidad que corrió a PAC aquí en el Santiago Jaco Warner. Continuamos con más informaciones. En este caso hablamos de el karting. Corrió el Achamo el fin de semana, allí en conjuntamente con el motociclismo. Señores, aquí están los protagonistas de la categoría del Achamo. Espectacular. Hoy por fin hemos podido cumplir todos los horarios. A las 11 y un minuto se empezaron las tandas clasificatorias y por eso mirá la hora que es, no estoy bien seguro, pero se debe estar alrededor de las 17:30 por ahí. Estamos finalizando todo el espectáculo después de tomarnos mucho tiempo para los riegos y lograr de que así los pilotos puedan contar con un buen previo, un buen circuito y un lindo espectáculo. Todos están muy contentos. Lógica, la gente de la Asociación Chaqueña de Motociclismo también está contenta y desde ya estamos planificando la próxima fecha, que va a ser el domingo 14 de agosto, porque el lunes cumplimos 65 años de vida. Acá hay mucha colaboración de, en especial de Vialidad Provincial, que es la que nos presta las máquinas cada vez que las necesitamos. Lamentablemente con la inclemencia del tiempo no siempre podemos tener los arados con tiempo y esas cosas, pero bueno, la gente de Vialidad siempre nos manda las máquinas, nos pueden apoyar plenamente, como también nos está dando una manito el Instituto Chaqueño de Deporte. En un récord de 6 horas estamos realizando todas las carreras y todas las finales y vivimos una jornada netamente deportiva. Andrés Quiroga, de la categoría Maxi 150. La verdad que fue una carrera muy linda. Ganaste prácticamente con comodidad, porque fue una pelea ahí al principio, ¿no? Y después automáticamente fue toda tuya. Sí, tuvimos la suerte de poner bien puesto a punto el chasis para la final. Largamos segundo, en la primera curva pudimos tirarnos por afuera y lograr la punta, y una carrera muy tranquila y ganamos con comodidad, gracias a Dios. ¿Para quién dedicas este triunfo? Bueno, para mi mamá, para mi novia, para Jorge, para... Que me acompañan siempre, ¿no? Que me acompañan siempre, para mis sponsors y para todo el equipo de JM Racing. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Mati, felicitaciones, ganaste una carrera importante aquí en la Chamo. Bueno, ¿para quién este triunfo? No, esto es triunfo para mi familia, para todos mis amigos, mi novia, que siempre me están apoyando. La verdad que ganamos bien y estamos en la punta de campeonato firme, así que a fin de año tenemos que mantenerlo. Un karting que anduvo bien en el día de hoy, obviamente por eso te pudiste llevar este triunfo, ¿no? Sí, anduvo perfecto, la verdad que responde a todos los cambios que le hacemos y pudimos hacer la pole en la clasificación, ganamos la serie y ganamos la final, así, más que contento. Y ahora, bueno, ¿cómo encontraste la pista en el día de hoy? Vemos que está prolija, que está bien cuidada. No, la verdad que felicitar a la organización, a Chamo, porque increíble la organización, el circuito, todo estuvo perfecto, ahí salió de día todo. Bueno, felicitaciones por este triunfo. Gracias, Martín, y a toda tu gente. Sí, yo largué la final de titulares. La verdad que un karting impecable, como siempre, me da un motor impresionante, el chasis. Pudimos clasificar primero, gracias a Dios, por una décima, ¿no? Pero clasificamos primero y el karting impecable. Las últimas 5 vueltas la venía tranquilo, vi que había distancia, así que aseguré, ¿no? Bueno, ¿y este triunfo para quién
impresionante, todos los días trabajo. A mi papá que me bancan en todo, a mi novia, a mis primos, a mis abuelos, para toda la familia. Dale, muchas gracias, vamos a festejar la semana. Y allí estaban los ganadores, tanto de invitados como de titulares. Eso fue allí en el Villa Barberal, en este fabuloso óvalo que realmente está muy lindo en esta temporada. Han trabajado muchísimo la gente de Villoldo y de esta manera han demostrado de que con lo poco que tienen pueden hacer grandes carreras como se hizo en aquella oportunidad. Hablamos de la cuarta fecha que realizó a Chamo allí en el óvalo de Villa Barberán. Continuamos con el karting. Estuvo con nosotros Agustín Gajate, piloto que corre en el karting argentino. Va a estar presente también en lo que va a ser la fecha del argentino de karting en Formosa. La verdad que el campeonato argentino lo arrancamos bien. La primera fecha en Mar del Plata nos fue muy bien, con un cuarto puesto, muy contundente. Luego fuimos a Colonia Carolla, terminamos segundo, pero por una decisión de los comisarios deportivos no mandaron al tercer lugar en el podio. Así que hasta ahí arrancamos bien el campeonato. La tercera fecha, que fue en Evita, nos fue muy bien. Estuvimos segundo en el podio, nos sirvió muchísimo los puntos, el aprendizaje para lo que se viene. Bueno, esta es la cuarta fecha, la verdad que por un toque no fuimos fuera y perdimos las chances de sumar puntos en el campeonato, pero nos damos muy mal, nos perdimos muchos puntos, estamos cerca del primero, del puntero del campeonato seguido, así que todavía tenemos posibilidad de pelear el campeonato. Son 7 fechas en el campeonato, ahora la próxima es doble en Formosa, así que a todos los televidentes los invito a, si quieren ir a ver en Formosa, el 11 de septiembre, voy a estar corriendo, así que espero que sea lo mejor ahí, que me toca el único circuito que lo conozco bien sería, porque los otros están muy lejos y me complica con la escuela, porque si quiero ir a probar, tengo que faltar unos días a la escuela y los fines de semana por ahí están cerrados los circuitos y no se puede todo, así que hay veces que se va sin probar al circuito y bueno, yo uso un Tony Car a nivel nacional y bueno, el motor es un motor italiano fabricado en Italia sería, que lo traen solamente para este campeonato y se corre. El año pasado lo sorteaban en la fecha, pero ahora decidieron que todos tienen que comprar el motor y es motor único, sería, cada uno lleva su motor. Bueno, este deporte nosotros lo que vamos de sería el karting, lo que vamos de aprendizaje para el día de mañana, si quiero subir un auto, tener más experiencia o a un fórmula, ya es otra cosa. Y quiero agradecer más que nada al Instituto de Deporte, al presidente del Instituto de Deporte, Juan Carlos Agüero. Y bueno, y gracias a toda mi familia por siempre apoyarme día a día, carrera a carrera, por siempre hacer el esfuerzo. Y bueno, y no, gracias a todo, a la gente del gimnasio que siempre me da una mano con el entrenamiento. Y no, muchas gracias a todos, la verdad que me ayudaron mucho este año. Y bueno, esperamos lo mejor para el campeonato. Y así pasaba Agustín Gajate, piloto que corre en el karting argentino. Realmente anda muy bien, está peleando el campeonato 2016 de esta categoría argentina. Va a estar próximamente, como bien lo decía allí en la nota, en Formosa corriendo en lo que es en el karting argentino. Señores, nosotros hacemos nuestra segunda pausa. Estamos aquí por Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión, sobre ruedas.
Suspensión Crespo, alineado, balanceado, tren delantero, suspensiones modificadas. Suspensión Crespo, Juan B. Justo 648, en resistencia 0362 4432 455. Suspensión Crespo. De lunes a viernes, las noticias desde el punto de vista más objetivo. 7 AM, con Adriana Bulgironi y Gastón Codina. Solo aquí, en Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Natagala Contenidos. Cuando compras combustible en la red de estaciones PIH, no solo adquirís calidad, sino buena atención. En Resistencia y Puerto Vinelas, red de estaciones de servicio PIH. 3624-421-970 y 421-859. Suspensión Crespo, alineado, balanceado, tren delantero, suspensiones modificadas. Suspensión Crespo, Juan B. Justo 648, en resistencia 0362 4432 455. Suspensión Crespo. Thank you.
Continuamos aquí en Sobre Rueda, continuamos con toda la actualidad deportiva del deporte motor, de lo que ha sucedido en diferentes categorías nuestras. Hablamos de la PAC, de obviamente el karting y el motociclismo. Vamos a mostrarte en esta oportunidad de lo que va a estar sucediendo dentro de poco. Hablamos del Rally Dakar, que va a estar corriendo en la República Argentina, va a comenzar en Paraguay, va a pasar por Chaco y automáticamente se va a estar, van a estar terminando en Buenos Aires. Señores, hablaban con nosotros el gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, y también el piloto del Rally Cross Country argentino, Carlos Salón. La máxima prueba del mundo pasa por el Chaco. El Dakar con el Pato, con Carlos Berza, con el Inocente, el Correntino y todo el público apoyando las rutas. Mira, va a ser un hecho histórico porque por primera vez el Dakar Mundial va a estar en nuestra provincia y va a ser el portal de ingreso porque salen de Asunción y la parada va a ser acá en el Chaco, donde seguramente vamos a trabajar y mucho. Va a ser un evento nuevo que vamos a tener que también prepararnos para los mismos porque va a venir mucha gente de distintos lugares, pero por sobre todas las cosas también tenemos que disfrutar nosotros. Yo la verdad que quiero agradecer esto porque a partir de lo que muchas oportunidades el Chaco se había ofrecido para llevar adelante, que como parte de la ruta Dakar, si bien en algún momento hubo un express del Dakar acá dentro de la provincia, hoy tenemos el Dakar oficial y tenemos en el inicio donde están todos los vehículos, prácticamente el 100% de el parque automotor. Todos sabemos de la rigurosidad de esa carrera y que a través del tiempo se van desgranando justamente los vehículos y acá lo vamos a tener a todos. Y por supuesto, con los chaqueños que siempre están participando, la gente de la región, a Berza, al Pato, que también ojalá y Dios quiera puedan tener buena actuación, ¿no? Así es, la prueba más dura en el planeta es el Dakar. En este caso se va a llamar la Odisea. Y vamos a tener la puerta del Dakar en esta provincia, porque se larga en Asunción un enlace largo y se va a correr el especial en nuestra provincia. Así que estamos de parabienes. Además, ustedes saben que el Dakar es gratuito, donde toda la comunidad puede participar. Acompaña en los lugares que más remotos, porque no sabemos dónde va a ser, pero seguramente va a ser lugares muy remotos y difíciles. Y va a ser un poco la presentación del Chaco al mundo. Recuerden que hay 199 países que están televisados del Dakar. Y el Chaco va a tener un pedacito de historia en el Dakar. Un día y medio, porque vamos a llegar desde Asunción y se larga hasta Tucumán. Así que vamos a estar de parabienes los chaqueños. A disfrutar entonces, bueno, y éxito en lo que viene. Muchísimas gracias. Esperemos que sí, dejemos bien representada a la provincia del Chaco. Y allí estaba el gobernador de la provincia del Chaco, hablamos de Domingo Pepo, que nos contaba su expectativa de lo que va a ser el Rally Dakar
en la provincia, y obviamente también Carlos Salom, que corre en el desafío Ruta 40, que estuvo presente, y en otros desafíos también estuvieron con nosotros, y esto nos contaban sobre lo que obviamente va a estar sucediendo dentro de poco, en enero, nada más y nada menos. Y ahora te vamos a mostrar de lo que ha sucedido en la cuarta fecha de la PAC. Hablamos del TC4000, señores. Aquí está la presentación, los protagonistas de la categoría chaqueña. Muchísimas gracias, un saludo a todos los chicos que estuvieron trabajando, porque la verdad que de eso más que todo, de ayer me tuve que ir, me fui a la tierra y la verdad nos quedamos afuera, pero bueno, la verdad que sinceramente como pasó en la primera tenía ganas de correrlo al campeón y ver dónde estábamos parados, mirarnos con él, que es el auto referente. Lamentablemente se quedó, pero bueno, la verdad que coronamos muy buen fin de semana con los dos autos, la verdad que un fin de semana muy lindo. Sí, ahora se puede hacer un poquito más positivo el tema de correr la próxima. La verdad, un saludo para todos los chicos que trabajaron, para toda la gente que trabajó para hoy estar presente acá. Y bueno, vamos a tratar de poner un poquito de cada uno para que esto reflote y volvamos a hacer la cantidad de autos que fuimos alguna vez. El compañero de equipo te venía pisando los talones, ¿no? Sí, hicimos una carrera entretenida. Lo último empezó a faldar su auto y bueno. Parecía que se quedaba y hicimos una distancia. Pero la verdad, lindo fin de semana y entretenida carrera, la verdad, muy lindo fin de semana. Bueno, felicitaciones, festejar el podio. Bueno, muchas gracias, jamás agradecer a toda mi familia, a mi papá que me prestó el auto, a mi novia que viene, me hace el aguante con mi primer hijo y único, creo, Máximo, y se me hacen el aguante desde la camioneta por mucho frío, pero la verdad que agradecer a todos, a mis primos, a Kino que trabajó por el auto, a todos los chicos que estuvieron presentes y que hicieron posible que hoy lleguemos sin ningún problema. Sí, la verdad que tuvimos un lindo fin de semana para disfrutar. Estuvo muy lindo todo. Tengo que agradecer para al Chino que me cedió el auto y me corrí como piloto invitado. Y bueno, pudimos hacer una buena carrera dentro de todo. Que hay pocos participantes, pero bueno, tratamos de andar lo mejor posible. Y ahora esto es el bichito que pica para poder volver a la próxima competencia, ¿no? Sí, la verdad que uno siempre tiene ganas de volver. En eso no cabe duda, ¿viste? En cualquier momento uno se adhiere y bueno, se mete así como ahora. Bueno, felicitaciones y a festejar este podio. Gracias, gracias a vos. Sí, gracias a Dios. Tercero, ayer tercero en la invitado y tercero en la invitado, así que estamos mejor, con más ánimo. A reponer lo que haga falta del auto y a tratar de andar mejor la próxima, si Dios quiere y la Virgen de Itatí. Y la verdad que se dio un lindo espectáculo, quizás, como bien lo decís vos, falta el auto, se faltan pilotos, pero bueno, lo cierto es que lo poco que están, por ahí dan buen espectáculo, ¿no? Así es. Bueno, me queda nada más que agradecer la compañía de mi señora, falta mi hijo que está de vacaciones, a Pili, a todos los muchachos, así que muy agradecido será, si Dios quiere, hasta la próxima. Ya que está de vacaciones, quería apoyar al padre, ¿no? Y bueno, sí, hay que ver a los abuelos, de paso se porta mal un rato. Bueno, felicitaciones por si puede. Gracias, igual, gracias por reportar. Y allí estaban los protagonistas del TC4000, que corrió su cuarta fecha. Hablamos de APAC allí en Santiago Jaco Guarnieri. Y con esto vamos a nuestra última pausa. Estamos aquí por Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Somos Sobre Ruedas. Volvemos en contados segundos. Ahí la hago. Suspensión Crespo, alineado, balanceado, tren delantero, suspensiones modificadas. Suspensión Crespo, Juan B. Justo 648, en resistencia 0362 4432 455. Suspensión Crespo. Somos Resistencia, Canal 2 de Cablevisión. Natagala Contenidos. Cuando compras combustible en la red de estaciones PIH, no solo adquirís calidad, sino buena atención. En Resistencia y Puerto Vinelas,
Red de Estaciones de Servicio PIH. 3624-421-970 y 421-859. Suspensión Crespo, alineado, balanceado, tren delantero, suspensiones modificadas. Suspensión Crespo, Juan B. Justo 648, en resistencia 0362 4432 455. Suspensión Crespo. Último tramo, señores, de Sobre Ruedas. Estamos aquí todos los domingos a partir de las 22:30 con toda la actualidad deportiva del deporte motor. Te mostramos ahora de lo que fue la gran final de la categoría FIA 128, gran espectáculo para la categoría menor que tiene la PAC. Mis abuelos que desde el cielo me iluminan. Muy contento. Sentía que el auto se me venía para atrás. Mi compañero de equipo me desalineó el auto sin querer. La idea era poder llegar con él. Me tocó correr desalineado. La verdad que me esforcé mucho dentro del auto. Y bueno, agradezco a Leandro Álvarez que se portó de bien en la pista y me corrió muy limpio y gracias a Dios aguantó. Y la verdad que felicito a todo el equipo, a mi sponsor Neosho del Carrefour, Mauro, mi tío Hugo que me da una mano grande en el taller, a Largui, a la rectificadora Cooperativa Santa Ana, a Gea Group y a Lubricentro Rech, bueno, y a toda la gente que me vino a apoyar. Bueno, festejar este pueblo de gran triunfo, bravo. Gracias. Sí, la verdad que sí, que habíamos hablado ya abajo de la pista con Marce y con Nico, que si nos cortábamos los tres, tratar de cortarnos y bueno, después de hacer nuestra carrera. Y bueno, Marce se desprendió y quedamos con Nico, pero la verdad una carrera prolija, con código, así que muy linda carrera. ¿Y qué faltó para poder llegar a la punta? Y capó un poquito más de experiencia y de huevo y dejar el auto puesto, pero bien. En la última parecía que te tirabas y ahí estaban a la par. No vi, la verdad que no veo el cartel de última vuelta porque no lo veo, así que fue por eso, pero la verdad que bien contento, muy agradecido. A Pili, a Judío, a todos los chicos del taller, así que muchas gracias a todos. La verdad que dieron un lindo espectáculo para la gente que estuvo. Falta obviamente que los pilotos también se animen a participar más y que obviamente a Paco vuelva a hacer lo que era. Sí, la verdad que sí, que bueno, lo bueno que por ahí yo con Nico y con Marce, te vuelvo a repetir, Fede también, abajo de la pista decidimos hacer una carrera prolija siempre y bueno, ojalá que todos tengamos la misma mentalidad y tratar de que esto se fortalezca, ¿no? Bueno, festejar en el podio. Dale. Muchas gracias y como siempre, dejamos agradecerle a mi amigo que se fue hace un tiempo y le dedico todo el fin de semana para esto. La verdad que muy buena la carrera, entretenida, la aspiramos bastante, así que bueno, llegamos con lo justo y
realmente un buen resultado que no hacía falta. ¿Y el auto terminó sin combustible? ¿Qué sucedió? Porque te traían empujando. No, temperatura. ¿Temperatura? Aparentemente voló la correa en la última vuelta y, uh-huh. y levantó temperatura, por eso lo paré para no romper. Así que bueno, llegamos con lo justito. Bueno, ¿y esto sería el puntapié inicial para que Escobar vuelva a traer la categoría o solamente en esta oportunidad no? No, siempre que no coincida con el santafesino, que estamos haciendo el santafesino todo el año, y si, uh-huh. si no coincide siempre estamos presentes. La única fecha que no pude venir fue porque nos coincidió la fecha con el santafesino. Así que si no, vamos a estar seguramente. Agradecimientos para quien, me imagino, tenés mucho. Sí, para todo el equipo, para mi familia. Uh-huh. Así que Lotería Correntina, Yamik, Transporte Los Príncipes. Y a todos los amigos que me acompañan. Gracias, felicitaciones por el podio. No, gracias a vos. Y allí estaban los protagonistas de APAC, hablábamos de la monomarca FIA 128. Corrieron su cuarta fecha allí en el Santiago de Jaco Guarnieri y con ello automáticamente estamos ya finalizando el programa del día de hoy. Vamos a estar todos los domingos a partir de las 22:30 disfrutando del deporte motor. Pero antes de despedirnos, tengo que agradecer, repetir el agradecimiento a Mauro Flores, a todo el equipo de Natagala Contenido que han apoyado este proyecto de Sobre Ruedas, también a Omar González, el hombre que fue el gestor para que nosotros podamos estar en esta nueva casa, diseñador también del programa del día de hoy y todo lo que van a poder disfrutar a partir de ahora. También a Gastón Linares, que hoy está haciendo aquí los pisos del programa, a Rubén Cabrera, otro de nuestras cámaras, que siempre está apoyando el programa, y obviamente a nuestros auspiciantes, a Oscar Crespo, a Filtro Casting, a Techo Cerretti, que realmente sigue apostando por el Sobre Ruedas. Señores, un gusto, un placer estar con ustedes. Volvemos el próximo domingo con toda la actualidad deportiva del deporte motor.